voy a contarles brevemente algo de la geografía y de la historia de este sitio. Estamos ubicados a 1300 metros de altura, exactamente en la mitad de Bogotá. Bogotá está a 2600 metros. Este es el mismo clima de Medellín, es el mismo clima de la zona cafetera. Aquí se ve el mismo efecto de la eterna primavera que se habla en Medellín. Es un manto verde que lo cubre durante todo el año. Pero ten mucho cuidado, que te conserva la cabeza, pero no te
amigos de Turismo D, estamos con el señor Alberto y la señora Yolanda. Bienvenidos a la región del Tequendama. Cuéntenos de la experiencia que han vivido entre ayer y hoy acá en La Esperanza. Una experiencia muy bonita, un encuentro con la naturaleza espectacular. Se encuentran en muchas partes del mundo, mucha agua, mucha naturaleza, aves, y el día de hoy la caminata espectacular al Santo de las Monjas, y un encuentro de verdad con la naturaleza y poder disfrutarlo y gozarlo para nuestra salud y disfrutarlo de tenemos aquí con una que nos que podemos tener en el mundo. La paz y la tranquilidad con la que uno vive y comparte acá con toda la naturaleza. Ahí es donde uno se da cuenta que la obra de la creación es perfecta. Y de verdad que hemos pasado muy, muy agradable acá. Esa caminata de ayer fue muy bonita, espectacular. Y la de hoy, mejor dicho, sin palabras. Esas cascadas no las disfrutamos, a pesar de agradar a mi esposo y la mía y lo gordito de él, pero logramos la meta. Y eso nos tiene felices, súper felices, y le vamos a recomendar. Gracias, muy amable. Mamá, ahorita estaban ahí almorzando. Hola amigos de Turismo D, estamos hoy en La Esperanza. Estamos con la señora Marlene Rojas, presidenta de Asprensi Agro. Estamos celebrando aquí la despedida de fin de año de la asociación. Señora Marlene, bienvenida a la región del Tequendama. Cuéntenos la experiencia de este fin de semana con todos sus amigos. Muchas gracias por la invitación, Carlitos y Ángela. Estamos muy agradados aquí, muy agradecidos. Todo ha sido espectacular, la comida muy rica, las caminatas, la integración de todos los juegos, los cuentos. Y ustedes especialmente se han portado muy bien. Espero que nos acompañen a otros paseos de integración de la asociación, que normalmente hacemos dos al año, uno en junio y otro en noviembre. Gracias. Gracias. Bueno, nuevamente acá en La Esperanza, con el Asociación de Agro, estamos con el señor Alejandro esta tarde. Queremos compartir con ustedes una experiencia más de turismo de don Alejandro. Bueno, bienvenido a Turismo D y cuéntenos su experiencia aquí en la finca. Oh, gracias por la entrevista. Un lugar fabuloso, la atención también muy buena. Se disfruta de naturaleza, es un lugar pues muy espléndido para descansar, para relajarse, mucha agua, mucha naturaleza, mucho canto de pájaros. Y para una integración me parece fabuloso, más en el momento de la vida en que estamos, son los lugares preferidos para cada uno de nosotros. Y en integración me parece genial. Y a ustedes gracias por la atención que nos han prestado. Gracias. Bueno, estamos aquí con la señora Luz Marina y la señora Clemencia en La Esperanza, disfrutando de un día maravilloso, la despedida, fin de año. Señoras, bienvenidas a la región de Tequendama. Cuéntenos la experiencia, ¿cómo la pasaron este fin de semana acá? Pues muy rico, para descansar, muy sabroso, la comida es muy rica, el sitio, todo lo que caminamos, la naturaleza, el agua, las cascadas muy bonitas, todo muy relajante, muy bonito. Nos agradó mucho este paseo. Y ya que ustedes nos acompañaron y todo muy agradable. Gracias. Hola amigos de Turismo D, estamos con la señora Nancy, secretaria general de Asprensi Agro. Nancy, bienvenida a la región del Tequendama. Cuéntenos cómo la pasó este fin de semana acá en La Esperanza. Bueno, muy delicioso, me encantó todo, todo delicioso. Lo voy a recomendar a muchas compañeras, amigos, familiares, porque el aire que se respira aquí es muy, muy bueno, pues aire puro. Lo que más me encantó son las caminatas, eso nunca lo hace uno porque no es tiempo, pero aquí pasé muy relajada. Ojalá sigan así y teniendo todo tan bonito como hasta ahora. Muchas gracias a todos ustedes, a todos los administradores de los Vegas, a todos. Muy chévere. Gracias. Hola amigos de Turismo D, estamos con la señora Liliana y con Vladimir.
asociados de Alzopensi Agro. Estamos disfrutando de un fin de semana. Bienvenidos a la mesa. Cuéntenos la experiencia en este sitio. Ha sido delicioso. La comida es deliciosa, se baila rico. Ha sido muy bonita la experiencia, de verdad. ¿Y para ti, David? Delicioso. Para mí la naturaleza es muy bonita. Las cosas buenas que hay que ver, la diversidad de plantas, el sonido de las palabras es muy relajante, el sonido del agua también.